Las saludos cordiales, bienvenidos al canal de Fer y diseño gráfico Fer Móvil. Quédate con nosotros porque ahora estamos. Esto era Fer La Borda, pero ahora se llama Mundo PC La Borda. Tengo que pediros disculpas a todos porque he estado un poco enfermo eh, con algo que me engordaba y no sabía qué era, pero por fin, ah, gracias a ChatGPT, la inteligencia artificial, ya estoy muchísimo mejor y estoy con un con un con una. Eh, porque tenía el riñón intoxicado por medicación para dolor que llevo 20 años con ella y ahora tomo medicinas naturales que, que vas a poder encontrar un montón de productos y medicinas naturales aquí en salud y recetas mundiales. Te voy a enseñar para puedes suscribirte a estos canales, lo vas a tener aquí debajo, edita vídeos y diseña fácil, Photoshop y diseño de cualquier edición de vídeo, mundo PC laborda, aquí vas a encontrar de todo para tecnología del PC y... Aquí inteligencia artificial fácil y práctica. Y todo lo vas a tener debajo del vídeo. Pero ¿de qué va la tutorial de hoy en Mundo PC la borda? En este tutorial vas a aprender a cómo convertir cualquier documento en PDF editable. ¿Te has dado cuenta que alguna vez te mandan PDFs y lo quieres editar con bien con Adobe Reader o con cualquier otro programa y no lo puedes editar? ¿Por qué te pasa eso? Porque no es editable. ¿Por qué se puede hacer? Editable y no editable. ¿Qué te vamos a enseñar aquí? Te vamos a enseñar a cómo tienes que hacer si tu, si tu impresora lo admite, cómo vas a poder escanear ese PDF de forma que sea editable. Y si y en el caso de que no sea editable, te enseñaremos una forma súper y gratuita con la cual podrás hacer un montón de opciones. Pero básicamente en este caso lo convertiremos en editable. En otra, Tutorial un poco más larga, ya te diremos cómo tienes que hacer para editar y los programas que tienes. Por lo tanto, suscríbete aquí a Mundo PC Laborda, aquí arriba eh, y, aquí, y aquí abajo. Suscríbete a Mundo PC Laborda porque te vamos a enseñar todas esas herramientas. Y, y te vamos a enseñar una herramienta que se llama PDF24, que es maravillosa para editar, para hacer todo tipo de ediciones en tu PDF en, esto, en esta forma online. Pero si quieres saber cómo hacerlo fuera de online, aparte de este vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal. Ahora te enseñaré cómo escanear tus documentos, convertirlos en PDF editable para que también ChatGPT te lo lea, porque si no, ChatGPT no te va a leer un documento que no sea editable. Pero antes, dentro vídeo. Bueno, como os he dicho, aquí abajo vais a tener los, los cuatro canales. Vamos ya con el vídeo. Dice, mamá, mamá, eh, me han echado guacamole encima. Dice, le dice la mamá, otra vez, Nacho, te ha gustado, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí. Si tenéis impresora, que habéis instalado la impresora, que sepáis que tenéis dos formas de instalar la impresora. Bien, HP se empeña en que lo hagamos con HP 123, pero podéis ir al HP Load Smart Download lo podéis buscar y si queréis tenéis si no sabéis cómo déjamelo déjame aquí abajo en comentarios que yo te dejaré diciendo cómo puedes descargar cualquier driver para cualquier impresora HP sin tener que instalar eh, todo y hacer todo el proceso porque todo ese proceso que hace que hace HP es para comprobar si tienes tinta pirata y no te va a ir la tinta ni nada y y de esta manera la puedes instalar por USB. Fijaros, eh, tenemos dos maneras. Si lo instalamos por USB o según cómo la instalemos, en este caso yo solo la he instalado en esta última por USB porque además he hecho una tutorial para que lo sepáis cómo hacerlo. Fijaros, si yo le doy doble X aquí en la de instalación por USB, aquí me salen de una manera. Me sale escanear, acceso directo, fast móvil. Bien, fijaros que si esta parece que quiere actualizar o algo, vamos a tener que dejarla por ahí. Pero si os fijáis también, cuando la instaláis tenéis otras opciones para el escáner. ¿Qué pasa? Según desde qué, de, de qué, de, de qué parte del escáner lo hagáis, no vais, a poder, eh, no vais a poder guardar el PDF como aquí os deja, por ejemplo, guardar como PDF, documento, aquí os dice el tamaño, el color o sin color, gris blanco o desactivar color. Tipo de archivo, fijaros que solo nos deja PDF y enviar a carpeta local. Vamos a darle en escanear para que veáis y vais a ver la diferencia. Bien, fijaros, ya lo ha escaneado. Vamos a darle doble clic aquí. Eh, la podríamos poner incluso en grande si queramos. Si queremos, dándole aquí, podemos darle para que se vea más, a lo mejor. A ver, así. Bueno, simplemente se hace más grande, pero no sé, dándole doble clic o aquí, seguro que ahí tiene alguna opción para hacerlo grande del todo. Aquí puedes ajustar el brillo y el contraste, pero fijaros que aquí solamente da, le vais a poder guardar como PDF y es un PDF no editable. Le daríais en guardar y aquí ya le pondríais el destino. Yo lo voy a poner en el escritorio y voy a poner una carpeta que se llame 24, 244, que luego eliminaré. Y lo, le voy a dar a scan para guardarlo y para que veáis lo que es un PDF no editable. Sin embargo, si buscáis más opciones y si escaneáis desde esta parte de aquí, desde la impresora, os van a salir otras opciones. Y ahí es donde tenéis que buscar lo de PDF editable. Ojo, no se llama, no le suelen llamar editable OCR, que es como se tendría que llamar. Le dice, dice que se puede leer, pero puede cometer algunos fallos. Si te comete cualquier fallo y no lo puedes editar porque no, no se deja seleccionar cuando lo vas a editar. Vas a ir a la página que te voy a dejar. Vamos a esperar que termine esto de guardar la imagen. Bueno, quiero deciros que aquí en Mundo PC la borda, el tema va a estar más onfecado porque he tenido un problema que yo digo, ¿por qué llevo cuatro a tres años? Que es que tenía antes otros canales y me lo quitaron por faltas. Me sudaron tres canales. Ahora yo soy bueno y no hago nada malo. Pero suscríbete a estos canales. Y. Y bueno, ahora que resulta que tengo, el canal se llama Mundo PC la borda, pero yo subía todo a los cuatro canales y siempre ponía más contenido de cada uno. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que YouTube lo considera contenido duplicado. Y por eso, por esa razón, al, con, aunque era mío, como era mío, pues yo lo subía también al otro canal. Pues no, te lo pueden considerar duplicado y hacen que no tengas visitas porque no te lo, no te lo pone YouTube. Bueno, fijaros, aquí en esta imagen podemos subir aquí los puntitos, esta imagen del rey y podemos recortarla, podemos darle un automático o darle en aplicar. Y ya ahora le daríamos en guardar, pero fijaros aquí cuando le dais esta opción a guardar, aquí os va a dejar PDF básico y PDF que permite realizar búsquedas, documento de Word o texto sin formato. Si por cualquier cosa os sale otra cosa que pone OCR es el bueno, en realidad. En realidad esto tendría que ser OCR. Este suele fallar en textos, en algunos textos el suele cogerlo y, y cómo podéis editar, por ejemplo, el PDF. Vamos a nombre de archivo inteligente. Le daríamos en guardar y voy a ir a al escritorio y lo voy a pegar aquí en aquí mismo. Este sería en teoría editable. ¿Cómo sabemos que es editable? Pues es tan fácil de saber que es editable porque si ChatGPT te deja, fijaros que aquí nos pone extracto de texto y seleccionar idioma y continuar y extraerá el texto. Escanea mientras convertimos el texto. Y fijaros, ¿para qué os puede servir esto? Pues para poner el texto que hay aquí, para copiarlo y pegarlo. Ya le decís que he ha hecho o vais atrás. Bien, aquí escanearéis otra vez y ya está, pero vamos a lo que, a lo que nos interesa. A la carpeta 244. Yo, eh, el programa que tengo puesto, tengo puesto algún programa, pero es que incluso esto lo podéis editar con, con LibreOffice, que es totalmente gratuito. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Si ponéis LibreOffice aquí, y una vez que lo habéis instalado, hay una aplicación que se llama LibreOffice Drag. La vais a buscar así. Y desde aquí, si dais archivo, abrir. Y buscáis la ubicación en el escritorio 244. Y en teoría, ahora deberíamos de poder editar este PDF. Fijaros, bien, fijaros, aquí ya vais a tener el enlace para esta página que es maravillosa. En cualquier caso, si cuando escanéis el PDF, que sepáis que si no os pone OCR no lo va a ser bien. Para editarlo, pod pod podéis tener otros programas para edición. Pero yo no me voy a meter ahora. Con, con la forma de edición pero sin embargo en esta página lo puedes editar también pdf 24 toll no vayas más que a las páginas que sean originales para que no te dañe fijaros venís aquí todas las herramientas de pdf fijaros podéis unir dividir comprimir editar firmar convertir una cosa muy importante es que el pdf tiene que ser ocr aquí deberíamos de buscar convertir a ocr convertir a pdf Vamos a ver dónde está, vamos a ir paso por paso, porque esto tiene tantas cosas, convertidor de PDF, PDF en línea, imágenes, PDF, proteger, desbloquear, girar, PDF, OCR, bien, bien fijaros, si, si pincháis aquí en PDF 24, aquí os van a salir todas las herramientas. Fijaros que no solamente tenéis, tenéis un montón de herramientas aquí para el PDF. Pero es que aparte, aquí tenéis en todas las herramientas y fijaros, todas las herramientas que tenéis. Que si queréis convertir una imagen a un PDF, lo podéis. De Word a PDF también, de PowerPoint a PDF, el DS a PDF, de JPG a PDF. Esta página es una maravilla. O sea, guárdalas en tus favoritos. La vas a tener aquí abajo en la descripción del vídeo. ODS a PDF, TIT, ODG, fijaros, texto a PDF. Todos los tipos de conversión, fijaros. Aquí tenéis un montón de opciones, pero la que nos vamos a usar nosotros va a ser la de convertir en OCR, que la tenía por aquí y ahora no la veo. PDF OCR, pinchamos aquí. O la otra forma es pinchar aquí. Fijaros, pincháis aquí. Bueno, pues sí, tenéis que ir a PDF, no, PDF OCR, todas las herramientas, tenemos que buscar el PDF OCR. Y en PDF OCR, ahora sí. Vais a venir aquí y vais a seleccionar el archivo. Vamos a meter el que hemos escaneado. ¿Por qué? Porque no, no lo hace tampoco bien mi escáner. Lo hace solamente con algunos. Entonces, este escáner, como bueno, no pone SR, si no lo hace para que posiblemente ChatGPT sí que os lo coja con vuestro escáner. Pero fijaros, aquí ya lo tendríamos hecho. Y ahora aquí le decimos tipo de salida. Os aconsejo PDF. Forzar OCR, quitar fondo, limpiar páginas. Aquí tenéis que seleccionar el idioma, eso sí. Esto sí que tenéis que esperar un poquito hasta que seleccionéis el idioma. Para que, Ay, vale. para que lo hagan en ese idioma, aquí está un, un seleccionado. Aquí podéis poner el autor. Bueno, vamos a poner un autor ahí, la borda. A ver qué hace. Ahí está, dice que está el idioma seleccionado. Podéis quitar el fondo, limpiar páginas, dotar páginas. Le dais PDS, juntar archivos. Y le dais en iniciar OCR. Y esperamos un poquito. Fijaros, esta página, la verdad es que es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Y te va a evitar un montón de problemas. Fijaros, podéis aquí guardar en Google Drive, juntar archivos, comprimir, editar. Aquí podéis editar vuestro PDF también. Pero yo no lo he probado. Vamos a darle en descargar. Vamos a meterlo también. En el escritorio y vamos a cambiar el nombre. Le voy a llamar OCR. Porque porque es un documento OCR, le llamaremos OCR. Y ahora lo voy a abrir. No me va a dejar abrirlo así, pues lo va a tener que abrir así. Y así abrir con. Fijaros: Fortify PDF. Este, otra cosa que os puede fallar el PDF, es porque no. Cuando lo vais a editar, es porque. No podéis leer el formato. Vais a tener en la descripción del vídeo para que instaléis este programa. ¿Qué vais a hacer con este programa? Y esto es, es como, como un Adobe Reader. Reader. Os puede servir para leer. Lo vais a, lo vais a instalar. Claro, yo le he dado abrir con, con este programa, Fonsi. Lo vais a tener en la descripción del vídeo. Y fijaros, yo lo único que hago en este programa es leer, porque este no es para editar, pero este es para leer como el Acrobat Reader. Entonces, fijaros, esta foto del 76 y este soy yo que lo sepáis, dándole en el 76 las manos al a rey, príncipe y la reina. Fijaros. Y ahora aquí os vais a ir a archivo y archivo, vais a ir a propiedades y en propiedades vais a ir a fuentes. ¿Qué pasa? Que vais a saber qué fuente es la que te, la, la letra, la fuente es el tipo de letra. Esta letra de aquí, por ejemplo, pues es la fuente y os va a decir, por ejemplo, qué fuente tiene. Gill y os dice Helvetica otra cosa. Antes de hacer eso vamos a ir a, a, a Archivo Inicio y lo primero que tenéis que hacer es seleccionarla así para que para señalar el tipo de fuente porque si no entonces ahora vamos a Archivo esto es muy importante porque si no tenéis la fuente la tenéis que instalar de Google Font. Eh, todo esto os lo voy a hacer en otro tutorial un poco más larga. Pero ahora, ya que estoy, os lo digo para que los que sois más avanzados, pues lo podéis hacer. Fijaros, aquí me dice la, fu la fuente, pero me dice la fuente real. La fuente real quiere decir que, que si un programa eh, quiere decir que la fuente real se llama TrueType, pero si el programa no tiene esa fuente, le pone una parecida y es lo que ha hecho este programa para poder leerlo. Hay fuentes, no todas son gratuitas, pero la podéis descargar de Google Font y vais a tener enlace aquí. Y aquí simplemente vais a ver qué tipo de fuente para instalar. Bien, fijaros, pero ¿cómo haríais un PDF editable si tenéis un PDF básico o si habéis escaneado un PDF? Una vez que ya sabéis con este programa cuál es, el, qué, cuál es la fuente y habéis descargado la fuente de Google Font, esta página de Google Fonts, Aquí podéis descargar las fuentes que os falten. Y una vez que ya tengáis hecho, hecho eso, pues entonces simplemente ya vais a venir a esta página, esta página de aquí, pdf.rg, que la vais a tener en la descripción y aquí vas a convertir ese PDF en OCR, quiere decirse para que se pueda leer el texto en cualquier archivo y para que ChatGPT también te lo te lo pueda leer. Le vas a seleccionar archivos y, y fijaros, vamos a elegir algo que no sea editable, que no, que no yo no haya hecho editable. Por ejemplo, voy a ir aquí, sin editar este, este que está sin editar. Y ahora tenéis que elegir primero el idioma. El idioma, lógicamente, español. Ahora se abre esto, lo sabéis. Aquí ya está seleccionado el idioma. Y muy importante, forzar OCR. ¿Y esto qué pasa? Tipo de salida. Aquí tenéis dos salidas, PDF o PDA. ¿Qué diferencias hay? El PDF, eh, digamos que lo vais a poder usar. Y es más fácil para usar, va a ser un PDF OCR, pero que lo podéis usar y lo podéis modificar más fácil que el PDFA. Sin embargo, el PDFA es más seguro y no es y es más difícil de modificar. A lo mejor para modificar cosas tienes que volver a convertirlo en PDF normal. Entonces, si, si quieres que te perduren el tiempo y, y que no haya que poner ni enlaces, ni vídeos, ni nada en el PDF, entonces... Tienes que, que elegir PDF A. Pero si quieres modificarlo más fácil y que, es, y que sea un PDF editable, eliges PDF. Y yo voy a elegir PDF. Pero también podría haber elegido pdf tranquilamente. Vamos a iniciar. No le he puesto ni, fijaros que no le he puesto ni título ni nada. Esto a veces fue, suele fallar lo de. Según cuando estéis, si no veis aquí sin editar o, o lo que hayáis puesto el nombre y tarda mucho, pues le dais aquí a recargar. Vale, y aquí podéis editarlo aquí mismo o darle en descargar. Vamos a darle en descargar. PDF normal editable. PDF normal editable. Le doy en guardar. Escritorio 2005. PDF editable. PDF normal editable. Y fijaros cómo ya se lee. Y era uno editable. Ahí ya lo está leyendo. Y fijaros cómo está leyendo los documentos. Y sin ningún tipo de problema. Para que no leas ya GPT. Vamos a abrir nuestro archivo editado. Y lo vamos a abrir con, con el LibreOffice. Que lo vas a tener en la descripción del vídeo para que te lo va, descargues. Abrir con. LibreOffice, pero DRAD. O sea, si ponéis aquí LibreOffice, podéis darle aquí a abrir o, a, o darle desde el mismo PDF, poneros encima y abrir con LibreOffice Draft. Si es la primera vez que lo ejecutas, tendrás que ejecutarlo desde aquí, desde aquí en LibreOffice DRAD, buscarlo y, y darle aquí. Cuando lo abres, darle en importar. Botón derecho, abrir con LibreOffice Draft porque ya está. Bien, fijaros que se ha quedado como en la memoria. Ah, bueno, porque ya lo habíamos lo hemos abierto directamente. Bien, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede lo siguiente y es lo que os voy a decir. Hay veces que cuando hacemos esto tiene múltiples caras. El hecho de que tenga múltiples, es múltiples capas es como una capa dentro de otra capa y otra capa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la capa que no sea editable y dejar la editable. Por ejemplo, fijaros, esta no se puede editar, pero esta sí se puede editar. Por lo tanto, esta capa la eliminamos y nos quedamos con esta capa. Modificar la tipografía, por ejemplo, vamos a ver si veo la roboto que me encanta. ¿La roboto? Pues la roboto. Por ejemplo, aquí le doy la roboto, tu traumatología. Bueno, ahora esto ya lo tendríamos. Lo único sería modificar lo que quisiéramos. Y ya seleccionarlo y darle a guardar. Vamos a darle ver 100%. Bien, y ahora para guardarlo, vamos a archivo. En vez de guardar como, hay algunas veces que hay que usar exportar. En este caso es exportar. Guardar como. Guardar. Exportar. No. Archivo, exportar a. Le damos a PDF. O a, o a directamente a PDF. Vamos a darle a exportar a PDF. Y aquí nos viene todo. Compresión de calidad. Reducir calidad, lo podéis dejar por defecto, pero vamos a ver si hay algo que nos diga vista inicial, interfaz de usuario, mostrar título, redimensionar enlace. Fijaros que nos dice el tema de los enlaces, seguridad y firmas digitales. Le damos a exportar y ahora vamos a ir al escritorio 225 y voy a colocar una carpeta que se va a llamar LibreOffice Drive. Tampoco me he esmerado absolutamente nada, simplemente he modificado cosas. Pero porque lo sepáis cómo lo tenéis que hacer, cómo lo tenéis que modificar. Y ahora le doy en guardar. Ahora, esto en teoría, al cerrarlo, no, no me tendría que pedir que lo cambie. Bueno, sí, porque no está en el formato que estaba. Entonces, vamos a ver dónde se me ha metido. Y si le doy a abrir con el programa que me he puesto, que no tengo el Acrobat Reader, porque me ha dado un problema rarísimo, porque quería que pague. Y me da un problema rarísimo. Vamos a darle Foxy Writer, que es el que yo me he metido para verlo. Y ya tenemos nuestro PDF editable. Acordaros que desde aquí, desde Propiedades, podéis ver las... En Propiedades, Fuentes, podéis ver las fuentes de lo que habéis seleccionado. Vamos a ver qué fuente es esta. True también. Bueno, se ha quedado con la fuente que es. Y de esa manera ya sabéis cuál es la fuente. Eh, si podéis subirlo a ChatGPT. Claro, vamos a probarlo para que veáis que también lo podéis subir a ChatGPT. Fijaros como ahí ya, ya está. Y bueno, y nada más, suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti. Adiós.